Después del triatlón, la halterofilia, el día de hoy le toca el turno al karate aquí en el centro de convenciones de Coatzacoalcos. Los porteños están con todo y, por supuesto, las distintas delegaciones centroamericanas ya participando en estos Juegos Centroamericanos y el Caribe Veracruz 2014. Yadira, bienvenida. Muchas gracias, Misael. Así es, vamos a buscar gente. Hoy, mira, hoy le traemos TV Más, está preocupadísimo por dejarles un recuerdito a todos los que fueron parte de estos Juegos Centroamericanos, así que tenemos estas medallitas. Vamos a buscarles una actividad, vamos a ponerlos a prueba, a toda esta gente que vino a disfrutar hoy, por supuesto, de la competencia de karate. ¿Qué te parece si empezamos de una vez? Pues vamos a divertirnos y seguimos con más de los Centroamericanos Veracruz 2014. Amigo, ¿cómo te llamas? Hans Contreras. ¿Y por qué tan tímido? Porque, no sé, así soy. ¿Eres mexicano? Sí. No aparece. ¿Cuál es el canal de los Centroamericanos? RTV. Por supuesto, Yadira Echevarría, nuestra decán de las medallas. Aquí tienes tu medalla por saber cuál es el canal de los Centroamericanos. Mira, ¿cómo te la estás pasando en estos Centroamericanos? Aquí en Coatzacoalcos, el día de hoy, karate en el centro de convenciones. Bueno, muy padre, y aprovechando este tipo de eventos que no todos los días se dan en nuestra ciudad, y pues usando la playera típica. Amiga, ¿cuál es el canal de los Centroamericanos? TV Más. Por supuesto, ¿su medalla o no, Yadira Echevarría? Voy a pasar con la medalla, pero ¿sabes algo? Por dos cosas, porque sabe cuál es el canal de los Centroamericanos, no, y porque corre, bueno, no sabes. La condición. Sí, la condición física que se carga es, parecía que se había robado algo de allá, vaya. Muchas felicidades. Gracias. Oye, ¿cómo has visto estos Juegos Centroamericanos y el Caribe aquí en Coatzacoalcos? ¿Hemos sido buenos anfitriones? Por supuesto, somos los mejores anfitriones que han podido tener los Juegos, y yo considero que son los Juegos mejor organizados que ha tenido el deporte. Pues amigo, ¿cuál es el canal de los Centroamericanos? Es TV Más. Perfecto, Yadira Echevarría, nuestra decán de las medallas. Le entrego su medalla porque usted sabe cuál es el canal de los Centroamericanos, y sobre todo porque hicieron un excelente trabajo. Los disfrutamos muchísimo esos juegos, así que usted ya es un ganador. Degustando de unos ricos alimentos mexicanos, bueno, pollitos, señores, en esta justa deportiva. Amigo, provecho. Gracias, muchas gracias. ¿De qué país nos visitas? República Dominicana. ¿Y echándose el taco? Nos estamos comiendo ahora puré de papa y pollo. Oye, ¿extrañando la comida de tu país? Se parece, pero... la comida mexicana también es bastante buena, entonces hay que de vez en cuando cambiar y probar la de otros países. Oye, ¿qué clase de comida mexicana te gusta? ¿Los tacos, la salsa, el guacamole? ¿Qué es lo que más caracteriza a México en tu país en la cuestión gastronómica? Los tacos, fundamentalmente. Los tacos es una de las cosas que más se come. Le vamos a dar su medalla de muchas gracias. A la mandíbula más rápida. Okay. Ahí está. Muchas gracias, siempre hay que ganar algo aquí en México. Usted ya es un ganador, señor. Y bueno, los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 también tienen bailes. Ya sé que estás de presumido, Misael, porque Misael, tú ya eres un ganador. Así es, Misael nos robó una medalla, ahora te la va a quitar el jefe, vas a ver. Pero bueno, finalizó el primer día, nos esperan todavía otros dos de karate. Vamos a seguir buscando víctimas y, por supuesto, ganadores para regalarle más medallas. Misael, ¿algo que tengas que agregar? No, claro, te además poniendo en alto el nombre de los Juegos Centroamericanos y el Caribe Veracruz 2014, y con esta estampa de danza folclórica propia de nuestro país, presumiendo a los centroamericanos cómo es México. Nosotros nos despedimos, pero seguimos con más de esto que es Veracruz 2014.